Creo que se tomó Mendoza por la presentación. Mil disculpas, unos inconvenientes. Esta charla tuvimos que dar hace no sé cuánto tiempo atrás, o sea, toda mi vida ha sido postergando. Pues avancemos rápido, ¿no? Esto es inmunizaciones en el inmunocomprometido. Entonces, queremos saber a quiénes vamos a vacunar. Y tenemos estos candidatos: personas con inmunodeficiencias graves, personas con post. Con VIH, algunos que son selectivos, como asplenia renal, falla renal, otros que tienen asplenia. Tenemos los tradicionales pacientes oncológicos, los post-transplantes con alguna enfermedad autoinmune, lupus, artritis reumatoide, que tienen tratamiento con inmunosupresores. Y también, ¿por qué no?, pacientes con comorbilidades, como por ejemplo el asma, diabetes, fibrosis quística y otras patologías. Si bien no hay una alteración a nivel celular, humoral, como las otras, pero sí tienen problemas, ¿sí? Hacen que el sistema inmunológico responda lento, si es fuera el asma alérgico está debilitado, o la alergia se pierde mucho tiempo en defenderse. Si fuera diabéticos, los neutrófilos son lentos, pero se contra lentos en llegar al proceso infeccioso. En fibrosis quística no tienen la primera barrera que es el moco, por lo tanto se pasan directo a la mucosa y listo. Si ven ahí los PCIs, pobres niños, tienen reflujo, lo que comen se les va para otro lado, no les gluten bien y pues todo lo que es defensa innata, bien, por lo tanto es un perro. De toda esa lista hay un grupo que son los olvidaditos, ¿sí? Pero que están ahí. Son los prematuritos, ¿sí? Los prematuritos también tienen problemas en su sistema de defensas, pero más que todo es por retrasos y madurez. Lo van a compensar, ¿sí? Pero hay que darles ganas y lo van a hacer. ¿Qué pasa? Los pobres prematuritos, la mayoría les va a amar, si les da pertussis, se mueren, ¿sí? Tienen un 50% más de riesgo que la población general, ¿sí? Tienen un 10 a 15% más problemas con las sepsis, con el hemococo. Por lo tanto, los 2, 4, 6 meses ya están con un problema infeccioso. Y hay que cuidarlos. El otro grupo, ¿no? Los trasplantados, se ha visto que les da varicela y es fulminante, y post-trasplante renal, hay que cuidarlos. ¿Se puede dar vacuna para varicela? Sí, por supuesto que sí. Hay que ver en qué momento y cuándo, pero tienen mayor riesgo. ¿Sí? El otro que se está viendo ahí, el injerto y la influenza, si va o no va, si es prudente o no, pero sí existe datos, pues hay que tomar en cuenta que muchas veces los rechazos del injerto, si hay una infección de influencia, sobreactivación del sistema inmunológico y por lo tanto, chao injerto. Les da hepatitis fulminante, ¿sí? Con mayor, ¿sí? Y sigamos, otra vez los prematuritos. La pentavalente famosa les damos a los 6 meses. Los dejamos sin protección 4 meses. 4 meses sin protección. O sea, deberíamos empezar el esquema de vacunación a los 2 meses de edad cronológica, no corregida ni nada por el estilo. Es cronológica. ¿Sí? Si estuvo 2 meses en el hospital, ya debería recibir la primera dosis. Ya. Pero muchos se van a esperar que lleguen a su centro de salud para que inicien la primera vacuna. Y si la enfermera dice, fuiste prematuro, chao, te espero en un mes. Y ahí vamos. ¿Sí? Y en las series, el 69% de los que ofrece el sistema de vacunación no sabe exactamente cuándo debe administrar la vacuna. El neumococo. ¿Por qué el neumococo? Porque generalmente cuando tienes problemas hematológicos, cuando tienes problemas de VIH, cuando tienes problemas de cáncer, ya has pasado el primer año, has recibido tus primeras dosis. Hoy en día sí tenemos la neumococo. La neumocócica, las 3, ¿sí? Pero de ahí en adelante se vuelve un tormento para todos estos pacientes. Se aumenta 822 veces más,
¿sí? De los riesgos de una enfermedad neumocócica invasora y neoplasias hematológicas. Estamos hablando de leucemia. ¿Sí? Supera a los con VIH 197 veces más, supera a los pacientes con anemia de células falciformes y supera a los con trasplante de órganos. Y tenemos hartas leucemias, son chiquititos. Entonces hay que cuidarlos de neumococo. ¿Sí? Otra cosa interesante que viene a colación de las enfermedades neumocócicas: cuando tengan un neumococo agresivo en un sujeto sano, un cuarto de ellos tiene problemas en sus defensas, tienen una inmunodeficiencia primaria. Y a su vez, los chicos que tienen inmunodeficiencias, un cuarto de ellos también van a presentar una enfermedad neumocócica severa. ¿Sí? Seguimos, 50% de los pacientes con fibrosis quística no reciben ni vacunas para influenza ni vacunas para neumococo. Están más preocupados con las inmunizaciones, con la mitacina, con ciprofloxacina y con todo lo que se les ve para que se evite profilácticamente sus infecciones. Pero nos olvidamos de sus vacunas. ¿Sí? Los PCIs, pobrecitos, son los olvidados. 25% los olvidan a ellos y casi la mayoría, un cuarto de ellos no tiene su carnet de salud con sus vacunas completas. Entonces, cada vez que vean un PCI, vigilen sus vacunas, pobrecitos de ellos a veces están olvidados porque, claro, la mamá está preocupada en la fisioterapeuta, la interposita para el neurólogo, el fonoaudiólogo, el gastro y el neumólogo y perdió las vacunas por ahí en el carro. ¿Sí? Seguimos con problemas. Los reumatológicos dicen, pues, ¿para qué los vacuno con los lupus o los artritis si voy a generar autoanticuerpos y probablemente me exacerbe la enfermedad? De todos los estudios que se han realizado, no hay ninguno que corrobore este postulado, pero existe siempre la teoría. ¿Sí? Porque saben muy bien que todas las enfermedades autoinmunes, algún proceso infeccioso tiene que ver con ellas. De alguna u otra manera siempre están ligadas. ¿Sí? Y lo otro, mientras estoy con terapia inmunosupresora, pues no voy a generar anticuerpos. Es razonable, pero discutible, porque ahorita vamos a ir viendo que sí pueden hacer anticuerpos. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿somos amigos de las vacunas como pediatras o nos hemos olvidado de ellas? ¿Las hemos vuelto muy comerciales y las inducimos a gente que realmente puede pagarlas y nosotros no? ¿Vemos factores de riesgo? Al final no nos vacunamos. Porque decimos, ¿para qué? No nos sirve, nos hace enfermar. Estamos hablando de dos vacunas que realmente se empieza a utilizar a partir del año para arriba. Que hasta ahora es influenza y neumococo. ¿Sí? ¿Han visto neumocócica grave, influenza dedicada a otras cosas? ¿Sí? ¿Qué es lo chistoso? Que el 69% de los pediatras oncólogos, dos tercios de ellos, recomienda vacunar a sus pacientes con influenza. Un tercio de ellos no lo hace. Sabiendas que les va a dar neumonía por influenza y que les llevará a la intubación, que van a requerir más días de antibióticos, pero igual, solamente dos tercios de ellos lo hacen. Es interesante, cuando van donde los neonatólogos, son series grandes en Canadá, 60% de ellos recomienda las vacunas, 40 se olvidaron. Cuatro, por si acaso les dicen que los utilicen. ¿Sí? Y de todos estos neonatólogos, de cuatro, solo tres se vacunan para influenza. Sabiendo que manejan prematuros y en las vías, dice: si tú vas a querer proteger a la persona inmunodeprimida, vacuna su entorno. Pero asimismo, solo tres de cuatro se vacunan. Y peor en nuestros hospitales, donde permitimos que nuestras enfermeras, con sus tremendos mocos y sus barbijos llenos de moco, entren a sus salas y estén ahí atendiendo. Y después, claro, los chicos se infectan y tenemos problemas. Hemos tenido las epidemias de influenza. Ahí, como la bien empieza en la semana 10, si pueden ver, estos son los registros de este año. Semana 10 estaríamos entrando a mediados de enero, febrero, marzo. Mediados de marzo y empiezan los picos largos. ¿Lo ven? Y después tenemos las publicaciones de que no nos vamos a vacunar. ¿Sí? Y estamos llamando propensa, poca asistencia para vacunarse contra la influenza. ¿Cuándo? En junio.
en el brote más alto y nadie se vacuna. ¿Por qué no nos vacunamos? ¿Somos amigos de las vacunas europeas o no lo somos? Entonces aquí parece que no. Siguen las publicaciones, tenemos dosis ahí perdidas, nadie las utiliza, nadie las quiere, pero ahí estamos, 10 de junio. La pregunta es, ¿por qué los médicos no se quieren vacunar? Las experiencias que tenemos en este anterior tiempo, los 2 años previos que hemos vivido con la influenza, es ¿por qué? Me pongo la vacuna y me va mal. Me resfrío, me meto en la cama, no salir, no quiero saber, me duele todo, me da un resfrío malísimo. Y por lo tanto, no me vacuno y lo aconsejo que no se vacune. Y así lo distribuyo a mis estudiantes, mis enfermeras, y se hace una cadenita grande. Y al final terminamos así. Como el reporte dice, mi médico dice que me vacune, pero él no lo hace. Entonces, somos amigos de la vacuna, sigo preguntándome, y pues hacemos otra catástrofe. Ya salió una publicación en el Lancet de 2009, que no era importancia, pero a mí sí me preocupa, porque yo veo con rutina todo mi servicio, a los 2, a los 4 y a los 6 meses, paracetamol, 5 minutos o 2 minutos antes de su vacunación. Ni siquiera la farmacocinética del paracetamol ni nada por el estilo, ni siquiera decirle un día antes por lo menos para que tenga efecto, pero nada así. Y las mamás se echan contentas, el paracetamol, no sé para qué. Cuando tienen un registro de reacciones adversas, y por Dios, utilícenlo. Si tienen mucho dolor en las piernas, si tienen fiebre, hagan uso del reporte de vacunas. Cosa de que podamos decir al ministerio, ¿sabe qué? Esta vacuna no sirve, cámbienos de vacuna. Pero si no está reportado, señores, vivamos con el paracetamol, ¿no? ¿Y qué no me he encontrado? Pues he buscado varias veces y sí lo tengo, y hay varias publicaciones, era cuento, pero hay una, esta, que el uso rutinario de paracetamol reduce la respuesta de anticuerpos a vacunas. Estamos hablando de la pertussis famosa, que de por sí es baja, pero aquí la bajas, aquí la estás. Hemófilos influenza, también aquí la bajas. Ahí tiene la publicación, la puedes ver, está ahí en los estudios también. ¿Cuánto es realmente el efecto adverso de la vacuna? Solo 1 de 4 casos, 10 o menos, llega a ser 10%. Estaban a ser 24 horas, recién te das la medicación. ¿Para qué gastamos en 100 si solo podemos gastarnos en 10? Pero bueno, les damos a los 100. ¿Sí? Todos utilizan vacunas. Mis amiguitos los canes utilizan vacunas, ¿sí? Les ponemos vacunas nosotros, les ponemos cada año para la rabia, pero tenemos una unidad de la rabia, creo. Pero igual, si somos fanáticos, el primer año andamos esclavizados de que su pentavalente, su hexavalente, no sé qué tantos, pero tienen. Los gatitos igual, son los que más alergia da, pero ahí están, igualito tienen sus vacunas. Son bonitos, he ganado por Dios, les ponen vacuna. Y tienen sus vacunitas. Muchos más sabios pueden darles inhaladas, pueden darle oral para hacer en comunidad, eso facilita la vacunación en rebaño como hace la polio oral. ¿Sí? Los pollitos igual, tienen vacunas intranasales y van haciendo vacunación en rebaño. Y nosotros tenemos el esquema más grande de vacunas. Entonces hay que utilizarlos. No hay que tenerle miedo, hay que seguir adelante. Nuestro esquema ahorita cubre con 14 enfermedades, tengo mis peros, pero ahí están. Sí, vamos a conversar de la hepatitis B cuando llegue su turno, pero lo tenemos ahí. Vámonos con el olvidado, que es el inmaduro neonatal. Este inmaduro neonatal hace recuerdo a un ancianito de 65 años. Por si acaso, su sistema inmunológico es similar, salvo que el ancianito ya tiene memoria y el señor. Este recién va a empezar a hacer. Entonces, si bien tiene linfocitos T disminuidos en calidad, su CD4, su CD8 disminuidos, todo aquello, disminución de los anticuerpos, pero si yo le induzco, produce y hace. Por lo tanto, olvídense de que va chiquitito, hay que retrasarlo. No. 2 meses sagrados, póngale su pentavalente y vamos adelante.
¿sí? Porque ese chiquillo se nos va a morir de una tosferina o una neumonía de tosferina, no nos afectamos de poder. ¿Sí? Entonces, siempre es una publicación ya de 1984. ¿Hace cuánto que sabemos que el sistema inmunológico, más que de edad gestacional, es el tiempo de exposición postnatal? Desde el momento que nace ese cuerpo, para adelante. Sabemos que responde muy bien, ahí tienen la BCG, los títulos son iguales entre prematuros y normales, 80-81%. La hepatitis B de la misma manera, menos de 1500, 1800 gramos responden. Sí hay que darles una dosis de refuerzo, ¿sí? Porque su respuesta es más baja, 45-88%. Entonces corresponde darle una dosis de refuerzo. ¿Qué problema tenemos en nuestro sistema? Que la hepatitis B le damos a los dos meses. Pobres niños olvidados, al mes no les damos. Como dice la guía, ni siquiera al mes, de recién nacidos deberíamos administrar. Si nuestro objetivo es prevenir hepatitis B, pero la crónica, ¿sí? Los problemas crónicos que tiene la hepatitis B, pero ¿qué es lo que hacemos aquí? Nos esperamos en los dos meses. No hay manera, no hay justificativo. He leído el manual, no, porque dice personal de salud. ¿Cómo lo vuelvo al niño personal de salud? Pero no reclamamos, creo que no hacemos nada. La hepatitis B ya deberíamos iniciar a prevenir. Cuando el EPO había llegado que no había VIH, y ahora todos los que estamos presentes vemos un caso de VIH, porque la norma nos ha obligado a tomar sí o sí VIH, imagínense cómo es hepatitis B. Pues ¿cuántos de estos niños se nos están muriendo con cirrosis hepática por ahí? Y claro, después les estamos diciendo que hepatitis predominante por hepatitis, ay, no se ve tanto, si nos vamos a ir. La difteria tétanos pertussis siempre es un problema, los títulos son bajos, por eso hay que revacunar miles de veces, 3, 4, 5 veces. Si estás inmaduro, si tienes algún problema con las defensas, igual. Polio tiene sus grandes problemas, la polio oral, con la esa vacunación de rebaño, por lo tanto no se administra, tampoco se puede administrar en inmunodeprimidos, ¿sí? Los títulos son muy buenos, hemófilos e influenza también. Rotavirus, ¿qué quiere decir? Cuanto más crece el niño, las defensas son normales, por más que han sido 28, 30 semanas. Neumococo, que decir, los títulos son buenos, ¿sí? 100% con la meningocócica. A los 6 a 11 meses, ex prematuros de 22 a 35 semanas con edad cronológica, la respuesta de influencia es fantástica, 90-100% de títulos. Sí, y otras vacunas van mejor. Su problema, la inmunidad a largo plazo. Entonces, estos niños sí hay que revacunarlos. Vale la pena reforzar. Su problema, reacciones adversas, ambas. Sus grandes problemas son las ambas. Pero si tú lo observas en 2-3 horas, pasó todo. Pasa más. ¿Sí? Aprendamos de VIH también. Ya hemos visto los inmaduritos neonatales, que si yo les estimulo responden. El VIH como tal, ¿sí? Solo hago profilaxis cuando tengo estos valores. O sea, ¿qué estoy hablando? Cuando tengo CD4 menor a 200, veo cositos ahí, repito, CD4, recién hago profilaxis para neumocitis. ¿Lo ves? Recién le doy cotrimoxazol. Estoy hablando de 200. ¿Sí? En su hemograma debería estar con una linfopenia de 1000. Para abajo, más. 500. Linfopenia, no estoy hablando de leucopenia. No leucocitos totales, sino linfocitos totales. Es una manera indirecta de ver. ¿Por qué a los otros pacientes que tienen linfocitos más de 1500 se les meto con cotrimoxazol? Pero bueno, ya andamos. ¿Sí? Cuando es menor a 100, CD4, recién hacemos profilaxis para toxoplasmosis, menos de 50 para citomegalovirus, estamos hablando ahí, y 50 igual para micobacteria de tosferina. Imagínense la cantidad de pocos linfocitos que tiene que haber para que no haya respuesta. 50, 100, 200, se les puede contar. ¿Sí? ¿Y qué tenemos en nuestros hemogramas? 1000, 2000, 1500 o 3000 linfocitos. Por lo tanto, hay respuesta. Indirectamente hay respuesta. Si no vamos a ir a medir, hay otro tipo de respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿responden a las vacunas? Sí, responden a las vacunas. Atraemos allá a los reumatológicos.
¿Les llegamos algunas veces a bajar así tanto? Pacientes con lupus, con artritis, a nosotros realmente están en la fase activa, pero claro, ahí no los vamos a tocar, pero ya cuando pasaron la fase activa, ya están en revisión, nunca tienen esos valores, ya recuperaron. Por lo tanto, son candidatos a recibir vacunas que se les puede administrar. Ese valor de aquí de 50 de CD4 para abajo, tómenlo en cuenta, y se comporta el inmunodeficiente combinado CD. Ese no tiene microsomos. Ese es igual a un VIH, así de bajo y sus. Así de la citomegalovirus, de la Epstein-Barr, de la herpes, y no aquí. Si le pongo BCG a ese niño, se muere, porque hace BCG. Pues no tiene microsomos, no tiene nada. Que venían visto el micobacterium con 50 para abajo, no. Se empieza a profilaxis porque si no les da la enfermedad. Y si yo le voy a dar una vacuna viva, que es el BCG, la BCG, por tanto se me va a morir. Entonces hay discusión en Latinoamérica, ¿les administramos o no? BCG. Por el bien de la población es preferible vacunarlos, ¿sí? Sabemos que algunos se van a morir, pero aquí está. ¿Qué hacemos nosotros con un inmunodeficiente combinado severo? Lo tendríamos que aislar, ponerle sus antibióticos, la hemoglobina y esperar el trasplante, estar así. Pero tenemos unidades para trasplante. O cuando nos llega ya llegó infectado. Cuando ya está infectado, ya le pusieron sangre, plasma y un montón de cosas que nada nos hace. Entonces yo tengo pobres posibilidades de sobrevivir incluso a trasplante después de estar tan invadido. Los que mejor sobreviven son en el primer proceso infeccioso, de detectarse su inmunodeficiencia y van a ver. ¿Sí? En la gama globulínico, por supuesto que no, tampoco va a responder a vacunas. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro objetivo con las vacunas? Formar anticuerpos para defendernos contra la enfermedad. Entonces, la gama globulínico no responde, por lo tanto, no debemos administrar vacunas a los pacientes. Sí, porque no van a responder, para el malo los vamos a administrar. Sigamos, cuando tengo deficiencia selectiva de IgA, no estoy hablando de IgA secretora, que muchos confunden ahí, es IgA, adiós, tengo IgA, IgG, IgA, IgM, IgG, IgA no la tiene, se perdió. Estos individuos sí necesitan vacunarse, no es que la IgA se perdió y por lo tanto no va a hacer, no, se suplementa con otras cosas, el sistema inmunológico se defiende. Solamente 10% de los pacientes con inmunodeficiencia selectiva sufren procesos respiratorios de repetición. El resto mismo, ¿no? Es de nuestras mayores inmunodeficiencias, pero por suerte, la que menos sintomatología da. El complemento va por ahí. Sí, para el complemento sí le vamos a dar meningococo, no se define bien contra el meningococo, influenza. Y los neutrófilos, interleucina 2, interferón gamma, hay un pequeño problema con el cubacterio. Porque estos niños, si tienen deficiencia de interleucina 2 y interferón gamma, tienen mala respuesta contra el micobacterium, por lo tanto les da desigualitis de primera línea. Pues la vacuna de desigualitis no debemos decidir ni tampoco las otras vías. Como soluciones he buscado el manual técnico nuestro y por lo tanto no nos ofrece soluciones. Me ofrece más dificultades que soluciones. Por lo tanto, ya se había creado hace mucho tiempo aquí el doctor Saldaña, así partícipe de un hermosísimo manual, ¿sí?, de vacunas para los inmunodeficientes. Sería bueno que lo volvamos a redistribuir entre nosotros, volvamos a releerlos. Está muy bueno, les va a ayudar bastante, ¿sí?, a comprender el proyecto. Yo lo que quiero es sintetizar y crear tópicos más claritos y no ver cómo influencia. Yo lo que quiero hacer es dos tipos de anticuerpos, antimacrotinasa y antineuraminas, nada más, no me interesa eso. Entonces, H y N. Bueno, las respuestas son fantásticas, si yo bloqueo esos dos sistemas ya las tengo, pero una cosa que les voy a dar. Si yo me he infectado en marzo o en abril, ¿y la vacuna cuándo nos llegó? Junio, ¿no ves? Junio, julio. Yo ya hice anticuerpos. Le pongo la vacuna, ¿y qué va a pasar? Voy a hacer estallar mi sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque ya recibió una primera dosis. En la primera dosis
se adaptó el sistema inmunológico y dijo, ah, a este me defiendo. A este tengo que defender. Pues si uno administra la segunda dosis, sale con todo, pues. Ya lo conozco, 20. Por eso tenemos fiebre, por eso tenemos dolor, por eso nos da gripe, mialgia, nos bota en cama, nos da todo. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado una segunda dosis. Y la mayor parte de las reacciones adversas se produce por segundo contacto. Suerte aquellos que es la primera vez y por supuesto van tranquilos, no se hace tema. ¿Cuándo es recomendable vacunar en nuestro sistema? Vean. ¿Cuándo ustedes tienen que vacunar? Diciembre, enero. Porque ahí es bajo, ahí no hay. Por lo tanto, las reacciones van a ser nulas. ¿Sí? En muchos países, a partir de noviembre ya no se vacuna, señores. ¿Por qué? Porque las reacciones son muy altas. Y hay más quejas que beneficios, por lo tanto, nadie quiere vacunar. Y justo, claro, son los picos de las epidemias, en todo buscan las vacunas, claro, las vacunas. Pero bueno, eso es un consejo. Y los inmunocomprometidos, la vacuna de influenza, por si acaso hay dos, una que es de virus, que se pone nasal, que hubo un tiempo y creo que desapareció aquí en Bolivia, y tenemos la otra que es inactivada, que si no pasa nada, se le puede echar a cualquiera. Entonces, ya les había dicho que somos malos respondedores a todo lo que es virus. BCG, varicela y, por supuesto, la triple viral. ¿Sí? Todo lo que son vacunas vivas, inmunodeprimido, hacemos ojitos y mejor no. Nos aguantamos. Todo lo que no sea vivo, adelante. Hepatitis B, IT, tartuna. ¿Sí? Papiloma vivo. Entonces van los consejos de los tres. Yo me voy así, tres semanas, tres meses. Y vamos así. Para que nos acordemos los tres. Cualquier niño que tenga inmunosuprimido, sea LES, artritis, leucemia, linfoma, trasplante renal, espanasplenia, lo que quieran, tienen tres semanas para reponer su calendario o reforzar. Si tiene una leucemia, hasta que le hagan el diagnóstico, la biopsia, etcétera, ya pueden vacunarlo y si ya tienen anticuerpos. Les va a ayudar muchísimo a disminuir sus infecciones posteriores postinfecciosas. Pues tenemos tres semanas. Algunos dicen un mes, si tres, quédense con tres. Tres es el número de mala suerte en medicina. A veces tres pacientes nos llegan, tres pacientes, tres semanas. Postquimioterapia se dice tres meses. ¿Qué esperar? Inclusive algunos dicen tres semanas, que son estas vacunas simples. Nos quedamos con tres. En esos periodos de esencia, periodo de convalecencia, pasadas tres semanas de quimioterapia, su vacuna. Si le corresponde la influenza, la neumococo. ¿Qué es la edad? Para si son chiquillos muy pequeños. Estamos hablando antes del año de edad, por supuesto que hay que tratar de darle una dosis de vacuna para luego repetirse al final de la quimio y seguir cumpliendo el esquema después de la quimio. Los trasplantes de médula ósea funcionan como nuevos porque le estás poniendo una médula ósea nueva. Por lo tanto, hay que recalendarizar. Todo de 2, 4, 6, todo lo que conocen normal, lo vuelven a recalendarizar para no sea más. La varicela, que es un gran problema, y dice un año después de la remisión en ustedes. Entonces, por lo tanto, yo tengo el periodo de ventana del diagnóstico, que son las tres semanas o cuatro semanas antes que inicien aquí. Porque el oncólogo nos va a pedir que primero le hagamos fenotipo, que le hagamos médula, que un montón de cosas. Entonces, ahí tenemos la oportunidad de ofrecer vacunas. ¿Sí? Influenza dice en trasplantes, seis meses. Y aquí sí, en trasplantes son dos años de vacunas vivas. Los virus vivos, las vacunas vivas, cuanto más lejos, mejor. ¿Sí? Han remitido, por ejemplo, la leucemia, han remitido el coma, después hace un año y decían su triple viral, su dosis de lo que quiera de vacunar. Hubo la epidemia aquí, ¿en qué colegio no se les ocurrió? Empezaron a poder fiebre amarilla a todos y justo le cayó a un paciente con enfermedad colitis ulcerativa que estaba con ese espectáculo y le fue como el nada. Tuvimos que suspender toda la inmunosupresión y más bien calmó las aguas.
pero hay que tener ojo con los. Y la protección no solamente es al inmunodeprimido, sino el resto. Nosotros tenemos que proteger al inmunodeprimido. Su mamá, su hermanito, su papá. Esa es la barrera de protección. Si ellos nos vacunamos y tenemos bien vacunados, bien difícil se nos entra la infección a ellos. ¿Qué otra cosa con las vacunas vivas que algo que se quiere hacer? Las vacunas vivas tienen problemas. ¿Sí? Porque si interfiere, ¿sí?, ya sea por inmunoglobulinas pasivas, activas, se interfiere. Entonces, tiempo, ya sea por sangre, también se interfiere. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Las transfusiones, por ejemplo. Ahí dice eritrocitos, si es paciente globular, pues, tranquilo, cero. Si es con adenina, son 3 meses. Si es concentrado de eritrocitario, son 6 meses. Si es sangre entera, 6. Si es paciente o plasma, son 7 meses. Hay interferencia con la respuesta con la vacuna de virus vivos. Eso también tómense en cuenta. Cuando transfunden a un paciente y le van a poner las SDP, cotejen ese tiempo. Si es menor de las transfusiones 3 meses, pues pónganse los 3, por eso les digo, voy a traer los 3, a que se les quede. Si es 3 meses que han recibido alguna transfusión, un paquete, lo que quieran, gamma globulina, inmunoglobulina, por causa de aquí, dice, no, a este chico voy a tener que reforzar el binario y darle otra dosis para el virus. El tiempo son variables, 3, 6, 7, 8, peor si llegó el Kawasaki es 11 meses. Pero los dosis de Kawasaki son 2 gramos y uno de vino no queda. Con esa inmunidad, 11 meses, tanto vacunas vivas, ojo, ahí no tenemos que aguantar. ¿No? Entonces, por lo tanto, los inmunodeprimidos sí pueden vacunarse, menos vacunas vivas. ¿Sí? Que tenemos que hacerlo antes de 3 semanas de su diagnóstico, sí, por supuesto. Hay que empezarlos antes. Y durante su convalecencia, después de cualquier suspensión de quimioterapia, tenemos 3 semanas. ¿Sí? Los pacientes con enfermedades autoinmunes podemos vacunar contra neumococo e influenza. Los títulos son adecuados, no se interfieren. De ese lado, los números de VIH son bajísimos para que se interfieran racialmente las vacunas. Entonces, espero que se nos haya quedado algo y gracias. Atenuadas, pues están no solamente indicadas, sino especialmente indicadas en algunas situaciones. Entonces hay que romper un poco ese mito. Pacientes con patologías especiales, que ha mencionado el doctor,
no solo con un estado de inmunosupresión, sino con alguna patología de base que les pueda predisponer a infecciones, a mayor gravedad en infecciones respiratorias, ¿no? Por ejemplo, pacientes cardiópatas que no solamente requieren el calendario normal, sino pueden requerir vacunas adicionales, o pacientes con alguna otra patología de base. Y como ha mencionado el doctor, también es importante actualizar el calendario antes, si es que se puede planificar en un paciente que se planifica, por ejemplo, iniciar un tratamiento inmunosupresor, ¿no? Respecto al tema que mencionan algunas complicaciones que son muy, muy contados, el caso por ejemplo de la inmunodeficiencia combinada severa, evidentemente puede pasar, ¿no? En nuestro medio todavía se administra la BCG en el momento del nacimiento y van a ser muy pocos los casos por incidencia de la patología, pero sí hay países donde se retrasa esta vacunación o no es indicado. Efectivamente, en nuestro medio no podemos correr el riesgo de no vacunarlos, ¿no? Pero son casos contados donde vamos a tener esas complicaciones. El otro tema que yo creo que es importante mencionar, que todavía está en nuestro calendario, la vacuna del polio oral, ¿no? Que muchos otros esquemas ya no se administran todas las dosis por vía intramuscular y que también nos puede dar problemas en el paciente inmunosuprimido. Entonces eso es algo que seguramente habrá que intentar modificar algún momento. Algo que también quería recalcar es la vacunación de los contactos, ¿no? En todo paciente que esté inmunosuprimido, pacientes oncológicos, lo que es importante no solamente actualizar el calendario vacunal del paciente, como decía el doctor, aproximadamente 3 semanas previa a la inmunosupresión, sino siempre la vacunación de los contactos, tanto personal de salud, familiares. Y aquí es importante también algunas recomendaciones, si tienen hermanitos pequeños que van a recibir la OPV o alguna otra vacuna viva que se puede eliminar por heces, entonces medidas de aislamiento, ¿no? En nuestro medio tenemos ese problema de que son muy, muy cerrados a veces los esquemas, ¿no? A veces se puede solicitar que por tratarse de un contacto se administre la IPV en lugar del OPV y el programa no lo acepta, ¿no? Entonces en esos casos sí ser muy estrictos con las medidas de aislamiento y algunas indicaciones a la familia. Entonces esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Buenas noches. Primero, colocada por su exposición. Y creo que es indudable el hecho de que el impacto que tiene la vacunación en disminuir la morbilidad, la mortalidad, los beneficios sociales, se hace muy evidente. Pero como médicos nos enfrentamos a muchas barreras, ¿no? Primero que un buen número de pacientes, un buen porcentaje de pacientes vienen con esquemas incompletos. Y el otro hecho es que hay un porcentaje de colegas, particularmente pediatras, que están en la onda de que son reacios a colocar vacunas. Yo no, todavía no puedo comprender que haya pediatras que no apliquen vacunas y es más, que estén en el lado opuesto y estén en contra de las vacunas, ¿no? Sabemos si está por demás demostrado el beneficio a no solamente personal cada paciente, sino el beneficio social que tienen las vacunas. El otro hecho es que todo paciente que es uno que está en riesgo de ser uno que está inmunocomprometido, o sea, que va a ser inmunodeprimido por medicación, lo primero que tenemos que hacer es actualizar las vacunas antes de iniciar la inmunosupresión. Y en pediatría tenemos que tomar en cuenta en este momento que la pentavalente, ¿no? Por ejemplo, recién se introdujo más o menos por el 2002, ¿no? Entonces muchos pacientes, los muchachos están cumpliendo los 16 años, por lo tanto, aquí en aquellos centros donde, o aquellos pediatras que atienden adolescentes, deben tomar en cuenta que este grupo de pacientes de 16 años no tienen muchos de ellos no tienen la pentavalente, solamente eran vacunados con la DPT y la polio. Entonces,
si van a ser expuestos, si van a ser expuestos a medicamentos que lo van a inmunodeprimir o inmunosuprimir, entonces deben ser cubiertos con, ya deben ser vacunados con aquellas vacunas para los que no hayan sido cubiertos, no haya la redundancia. De igual manera hay que tomar en cuenta para el neumococo, ¿no? Recién se entró en 2013, entonces toda la población nacional antes de 2013 no están inmunizados contra el neumococo, por lo tanto hay que actualizar esas vacunas. El doctor Moncada hizo un papel algo fundamental. Cuando un paciente, además, por ejemplo, ha estado internado por diferentes patologías, ya han sido hemoderivados, es muy importante que nuestros órganos de epicrisis, ¿no? Anotemos que este paciente pues, debe recibir su siguiente vacuna en 6 meses, porque si ha sido hemoderivado, pues la vacuna no va a estar, ¿no? También debemos tomar en cuenta, haciendo eco de lo que mencionaba la doctora, vacunar los contactos. Pero si va a ver en el domicilio un paciente, por ejemplo, con terapia inmunosupresora, debemos hacer los esfuerzos para que este paciente, por ejemplo, los contactos, algunos pacientes no reciban la vacuna polio oral, sino la inactivada. Y si hay un pacientito que vaya a recibir en el momento la vacuna de rotavirus, debemos tener cuidado de que el paciente inmunocomprometido no se exponga por lo menos 6 semanas a las secreciones vacunadas por rotavirus, ¿no? Entonces, esos puntos son importantes a tomar en cuenta. Y en la parte renal, los pacientes con enfermedad crónica, que particularmente veo, debido a que tiene una seroconversión deficiente, en ellos se les dobla la dosis de vacuna de hepatitis B para que hagan una seroconversión adecuada. Y es importante individualizar a los pacientes porque muchas veces podemos escanear incluso los esquemas, porque hay esquemas abreviados, por ejemplo, para hepatitis B cuando queremos apurar la inmunización por diferentes circunstancias. Y para terminar mi participación, yo creo que el doctor hizo hincapié también en la parte de los prematuros, ¿no? Yo no sé, pero está alargado que los niños cuando nacen prematuros tienen que vacunarse a los 3 kilos, que la BCG tiene que decir que tengan 3 kilos, es nada más absurdo. Deben vacunarse ya a partir de 21 gramos, pero a partir de 2 kilos ya tienen que tener sus vacunas y va con edad cronológica la vacunación, ¿no? Y no con el peso ni la edad con la edad gestacional. Eso es fundamental. Y bueno, y por voy a dejarlo también para que haya más participación. ¿Alguna pregunta? Otra cosa que es importante quizás tener en cuenta es la vacuna contra papiloma virus. Los pacientes inmunosuprimidos tienen más riesgo de hacer cáncer. Tienen que vacunarse contra papiloma virus. Las niñas, porque el estar inmunosuprimido les predispone más a desarrollar problemas oncológicos adelante. O sea, inmunizarles con papiloma virus, ¿no?